Muy bien, listos para adentrarnos en el poder que se oculta en la cultura, porque usted no sabe lo que está viendo y nosotros tampoco. Ahí está la canción de la dimensión desconocida para los que no están viendo en YouTube. Esa es la canción de los minutos que nos quedan para pasar al agosto. A la dimensión desconocida. A la dimensión desconocida, que septiembre se acerca una dimensión desconocida este año. Ay, septiembre. Qué potente que es septiembre, qué cargado de emociones. Es cargado de emoción porque el florecer, por un lado, de la primavera, sí, es el 11 de septiembre. Es toda la vez. Y el 18. Es como la vida misma. Como la vida misma. Oye, tú sabes que siempre nos gusta comenzar con algo de actualidad. En este living ciudadano, en esta comunidad del pensamiento desde Vía X, la actualidad nos dice lo siguiente y comenzamos a ver el poder que se oculta detrás de esta noticia. Patricio Guzmán gana el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023. El gran Patricio Guzmán, uno de los más grandes documentalistas latinoamericanos, ¿no? No solamente chileno. Es como nuestra voz en off. Te fijas como que Guzmán nos ha contado la historia del país y la ha retratado a través de los documentales, que es este género cinematográfico de no ficción que nos permite contar la historia de un país y que es lo que, claro, Guzmán ha hecho durante toda su carrera. Qué notable, ¿eh? La batalla de Chile cuando la veíamos clandestina, ¿no? O sea, en esos años había que la pasaban en la universidad y así, hoy van a la batalla de Chile. Era obligación. En la Universidad de Concepción me tocó a mí en los 80. Bueno, en la misma época tuya, yo creo. A mí me tocó que la batalla de Chile era obligatoria si erais mechón. Mechón, sí, claro. No, usted se siente aquí. Estas imágenes eran emocionantes, la batalla, total, de Chile, verla ahí entre compañeras y compañeros de curso. Con una voz que no es la de Pato Guzmán, fíjate que su voz, que es tan característica, la voz que nosotros conocemos en este documental de tres partes, no es, mira esa imagen, esa es una imagen no, icónica. Y en la universidad, me acuerdo, de Concepción, estaban los partidos políticos que te reclutaban según tu reacción viendo la película. Era como un visionado. Con los compañeros campesinos, vamos a quedar así junto a los patrones. En la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas que conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución. Mira la música de fondo. La batalla de Chile tiene... Es que mucha gente que ha comentado la batalla de Chile, sobre todo la dieron en TVN hace poco, digamos, se acumuló mucho no sé si hace poco, pero se demoró mucho en que se conociera finalmente. Décadas. Pues hicieron en los 90, a fines de la pandemia. Nunca se dio en esos tiempos. Profundo, los 90. Sí. Lo preparado que estaba el pueblo chileno. Totalmente. Como, o sea, tenían una gran educación pública todavía, estaba la Quimantú, en fin, ¿no? Esa preparación que tenían. La forma de hablar del obrero, la forma de hablar de la pobladora, que se expresa muy bien respecto a lo que quiere y lo que plantea sobre el mundo que vive, un mundo de ebullición. Pagaría por verla en color. ¿Sabes por qué? Porque tengo la sensación de que el Chile de los 70 es un Chile bonito. Esplendoroso. De bonitos atuendos. Pero le da dramatismo esto el blanco y negro, sabiendo lo que pasó, digamos, le da dramatismo, ¿no? Total dramatismo. Y sabiendo más encima cómo se rescataron estas cintas y cómo salieron de Chile después del golpe para que Guzmán armara este documental afuera. Es genial también cómo explican los dos Chiles. Veamos un pedazo de cómo se veía, el otro sector también veía lo que estaba ocurriendo, mira. ¿Con el camino electoral o por otro tipo de camino? Por el camino electoral. Oh, muchas gracias. Oh, bien. Gracias. Que se acuse constitucionalmente al presidente. ¿Cómo? Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. ¿Cuál es su preferencia dentro de la oposición? Hay candidatos, Jarpa y Gustavo Alessandri, señor. ¿Qué porcentaje le da usted de ganar? Mire, mi ideal es el 100%, pero en realidad va a ser el 60%. Oye, a la de Jarpa, esta fue en la elección de Jarpa, fue candidato a senador marzo en la elección de 73. Marzo de 73. Claro. Que era una elección clave porque de eso dependía de que la derecha sacara, y justo la DC, sacara a Allende constitucionalmente hablando, digamos, ¿no? Y no lograron esa mayoría. Claro. Así que eligieron el otro camino. Eligieron el camino. Y a la DC con la derecha. Con ensayo en junio incluido, el famoso tanquetazo. Esta señora, que el corrompido, decía, famosa esta serie, esta que después Quilapayún le hace una canción a esta señora, va a saber uno dónde está.
pero representa, claro, ese, la otra parte de ese Chile que retrata a Guzmán en la calle con Jorge Miller, el camarógrafo que fallece, que es detenido desaparecido. Es decir, el Patricio Guzmán nos ha contado nuestra historia, hizo que nos reclutaran en la universidad cuando la veíamos por obligación y que era parte de la formación política de los años 80. Ya, sí. Eso me mezcla con Góngora, ya iremos a eso, pero de alguna manera nos educamos con esta película y con la serie de películas que él ha ido contando. Es parecido a lo que hace, ¿sabes quién? Yo lo compararía con Scorsese en el cine que ha mostrado de la historia de Estados Unidos. Desde la edad de la inocencia, las pandillas de Nueva York, después las mafias de los años 40, 50. Scorsese ha contado la historia de Nueva York. Exactamente. A través de la ficción, en su caso, ¿no? Sin prejuicio que por ahí Scorsese estuvo en Woodstock también, en el documental. Hay mucho poder detrás del documental. Hay mucho poder, porque tú muestras... Hay mucho poder de comunicación, de la veracidad, etcétera. El ángulo, el punto de vista también, ¿no? Y tiene la ventaja que tú eliges el tema. El documentalista elige el tema, lo cuenta en primera persona si es que quiere, como es el caso de Guzmán, porque la Maite Alberdi, a propósito de La Memoria Infinita, ella está ahí con su mirada, yo le llamo la mirada científica, está más detrás, no es protagónica y es su cámara la que se mete y se inmiscuye en la intimidad de, ahí vemos de Augusto Góngora y de Paulina Urrutia. Quiero contarte, Freddy, y a todo el público, que fui a ver esta película y era El Biógrafo. Me gusta ese cine de barrio. Qué buen cine. En Platea Alta. Lleno. Sí, a las 3 de la tarde. Dime, pregúntame qué andaba haciendo yo en el cine a las 3 y media de la tarde. ¿Qué andaba haciendo ahí en el barrio de las Preparándome para venir a conversar contigo. Muy bien. Para saber si sabemos lo que estamos viendo. Pero me llamó mucho la atención, hace mucho tiempo que no veía eso, sobre todo con una obra chilena. Un documental de este tipo, la gente lloraba, me incluyo. Y emociona mucho ver esta intimidad, porque Alberti tiene una mirada científica que yo la comparo con la que tenía, que describe Carol Dunlop, como la pelota de tenis, que era la novia de Julio Cortázar. Y ella decía que Julio Cortázar tenía una mirada científica de las cosas, cuando miraba a las hormigas pasar por arriba de un árbol. Que se queda pegado a Cortázar. Entonces yo creo que Alberti, la directora, tiene esa mirada, una mirada científica de los detalles para contar a través de la ONCE. Pero científica, pero con mucha emoción. Toda su, no, científica. De emoción en todo su totalmente. Su es pura emoción. Porque digo científica en el sentido del detalle, de ir a... De todo el metraje que pudo haber elegido de lo que cuenta de Paulina Urrutia y Augusto Góngora. Todos somos Paulina Urrutia y Augusto Góngora, porque de alguna manera yo me representaba a la familia chilena que tiene cáncer, que llega un cáncer a tu familia. ¿Sabes la escoba qué significa eso? Económicamente, que es un enorme problema. Sí. Y aquí lo represento de una manera... Porque vamos, ahí vemos a Augusto joven, los que conocimos a Augusto Góngora, trabajando con él, una persona fumadora, empedernido, bueno para conversar, bueno para el pasillo. Sí. ¿Te acuerdas? Que compartimos con él. Y verlo aquí, ver esta... Ella podría... Incluso yo antes tenía el prejuicio, antes de verlo, este documental, tenía el prejuicio de que me van a mostrar algo morboso. ¿Me entiendes? Sí. Y sin embargo no llega a esa. Podría haber llegado perfectamente a esa beta. Es que la crítica subyacente, ¿no? que podría existir acá es que es la intimidad de Augusto Góngora, ¿no? Si realmente lo hubiese querido que lo mostraran así. Sí. Paulina Urrutia se ha adelantado a señalar que él habría estado de acuerdo con esto, que en su sano juicio de aún, ¿no? Cuando comenzaba su enfermedad, o cuando la supo al menos, no sé. Él habría estado, había dicho, no, sí, hagámoslo, ¿no? Sí, yo entiendo que tenía luces, o sea, luces de conciencia respecto a lo que estaba sucediendo y que lo estaban grabando. Hay una parte cuando él explica cuando empieza la pandemia, que los pilla en plena pandemia y que los realizadores no pueden estar ahí, obviamente, tienen que estar aislados y que ellos tienen que grabarse solos. Pero aquí está la microética, ahí está el Chile por dentro, por así decirlo. Por eso te hablo de la enfermedad, pensé en la AFP, pensé en las pensiones, pensé en ese mundo cuando veía la película, de qué manera representa nuestra propia vivencia cuando nos pasa algo así con un familiar. Sí. ¿Ya? Y la creatividad que Paulina tiene acá es enorme, porque tenés que ser creativo para poder mantener la emoción en la intimidad de la pareja. Más allá de lo emotivo, ¿no? Que tú estás comentando, Rodrigo, ¿qué pasa con el Augusto Góngora de teleanálisis, ¿no? Que era la manera también que tenía él, ¿no? Fernando Paulsen también y mucha gente del equipo ahí, de filmar la dictadura, ¿no? De lo que ocurría en la dictadura, cuando era muy riesgoso, obviamente, salir con una cámara y ver qué es lo que estaba haciendo la dictadura en esas protestas, por ejemplo, de los años 80, ¿no? Puede ser una coincidencia macabra que estemos en este mismo comentario mezclando cómo nos educamos con la batalla de Chile, pero también nos educamos con teleanálisis, sobre todo los que estudiamos periodismo después, digamos. Claro. ¿No?
¿Y por qué? Porque Teleanálisis era este noticiero alternativo que se pasaba de mano en mano, de VHS en VHS, ¿cierto? Para poder ver las cosas que no nos mostraba la televisión oficial. Y Góngora es el protagonista, porque es el animador y posteriormente el editor de esto. Aparece ahí rescatado, porque en el documental se va mezclando, digamos, en la memoria infinita se va mezclando esta actualidad triste que vemos, de amor profundo, pero también hay mucha imagen de archivo como esa que estamos viendo ahí, donde está él con Augusto con sus hijos, con Cristóbal y Javiera. Javiera que es periodista también. Javiera es periodista y... Sí, periodista, totalmente. Te iba a decir que si habíamos trabajado con ella, pues yo trabajé con ella en el fenecido canal de Sayé, esta cuestión del 3TV. Bueno, la cosa es que, claro, el teleanálisis pues, también fue una forma de educarse en los 80 y de conocer la realidad del país que no estaba en ninguna parte, y Góngora es un protagonista y aquí lo rescata muy bien. Y qué curioso que la palabra memoria vuelve a aparecer por todos lados de alguna forma, y que es lo que estamos representando en estos, en este mes que viene, que empiece en una hora más, que esperamos llegar bien en septiembre, porque los 50 años nos están haciendo mirar para atrás una vez más, encontrar con nuestras entrañas, y los documentales sirven para eso. Qué bueno que hayas traído a Maite Alberdi, que con El Topo también fue una gran obra, y esta gente Topo también se metió con el cariño de la gente, traspasó fronteras incluso, y tiene una versión gringa. Claro, se hace una versión gringa ahora con una serie gringa, no una película. Con Ted Danson, que es el que hacía Cheers, el bar muy maravilloso. Especial. Y además la capacidad que ha tenido Maite Alberdi de hacer obras populares a partir del documental, ¿no? Sí. Porque el documental siempre es como que se homologa a la gente, a la intelectualidad. En cambio, Maite Alberdi ha hecho de sus documentales también éxitos masivos. Porque sus temáticas, como decíamos, son muy nuestras. O sea, cuando hace la 11 y se mete con 5 o 6 señoras que se juntan todos los años a hablar de sus cosas. Entre ellas su abuelita. ¿Ah? Entre ellas su abuelita. Y con su pelea entre ellas, porque se pelean entre ellas y comparten el té. Es muy entretenido eso. Y el tema de los adultos mayores presente en el hogar donde entra el topo entra, se supone, a vigilar, digamos, que una de las personas que paga por estar ahí, ¿cierto? En este hogar. Se la están cuidando bien. Que la están cuidando bien o no la señora. Le están dando la comida que corresponde o no. Entonces, claro, ella tiene, como bien dice, me gusta eso que planteas de que son populares, son materiales populares, lo puede ver cualquier persona. No es una pieza intelectual el documental. El documental debe ser el formato más de moda hoy día. Lo podemos ver en Netflix, en HBO, en todas partes, en Onda Media, que es nuestro Netflix chileno, ¿cierto? O el Consejo Nacional de Televisión, que también tiene su plataforma, en donde podemos ver estos documentales en forma gratuita y podemos observar y seguir la vida de los chilenos. Porque están los Chicago Boys, si tú quieres meterte en economía, otro documental. Está I Love Pinochet, ¿cierto? Que también te cuenta la vida de adivina quién, ¿cachai? Es decir, hay otro del Opus Dei. O sea, hay mucho material, de hecho, documental. Unos más serios que otros, unos más fomes que otros. Pero Maite Alberdi tiene esa particularidad que tú planteas, de que sigue siendo entretenido, fíjate. No, es muy talentosa en esa... Volviendo al maestro Pato Guzmán, caso Pinochet también, propósito también de los 50 años, otro gran documental de él, ¿no? La mirada que hace sobre este criminal, ¿no? Ya a esta altura, dictador chileno, ¿no? Digámoslo, con todas sus letras, ya que estamos en esto. Y todo lo que significó esto, que marcó también una época, el Pinochet a ir recluso en... Sí, Guzmán aparece... Y tiene este olfato del sabueso, un olfato medio reporteril, si tú quieres, que está presente, porque cuando aparece Pinochet es tomado preso, inmediatamente le hace mover toda su maquinaria para ir a registrar el proceso judicial del caso Pinochet cuando está en The Clinic, ¿no? Y que estaba preso y que qué sé yo, y por supuesto con todas las reacciones circundantes en torno a eso. Y lo mismo hace en El País Imaginario cuando aparece el estallido, la revuelta social en Chile en 2019. Te fijas que también llega tarde ahí, porque el hombre tiene su año, vive en Francia, ocupa grabaciones de otros de otros realizadores. Escuchemos la narrativa que de Pato Guzmán de esto. Personales para resistir el dolor. Pero lo que para mí fue más duro de vivir ha sido el dolor de los demás. En septiembre de 1999 comenzó el juicio de extradición en el Tribunal Central de Londres, en Bow Street. Junto al piquete de exiliados se instalaron los simpatizantes de Pinochet, que llegaron desde Chile con un viaje pagado por la fundación del ex dictador. Claro, uno se olvida de todo esto y el rol que tuvo la política también, de incluso gente
insulsa, de la izquierda chilena para traerlo de vuelta. Como insulsa, ¿te acuerdas? Y la burla de Pinochet a todo el mundo, no solamente a los chilenas y chilenos, sino que a todo el mundo al pararse de la silla y decir la hice, ¿o no? Sí. Muy en su estilo, digamos, ¿no? Un hombre... Claro, muy de ese estilo, un hombre que miente, dices tú. Sí, no, y la frialdad, digamos. Sí, la frialdad. Y que viene senescente, ¿cierto? En un estado poco más que febril, no sé. Y que, como bien dices tú, fue impresionante para los que vimos eso en televisión y que se para de repente. Y se para como el ave fénix y aquí estoy de nuevo, dijo. Sí, claro, no, tremendo. Oye, ahora va a ser un vampiro, tú sabes. ya lo hablamos la semana pasada. Eso. El fútbol también ha tenido sus buenos documentales, ¿no? Como este ojo rojo, ¿no? Es muy interesante con todo lo de ojos el fenómeno rojos. De la generación dorada, etcétera. Sí, es muy interesante ver. Bueno, volvemos al tema de que el documental te sirve de alguna manera para todo y es de dónde pone el ojo el realizador. Acá hace una mezcla entre el proceso de Bielsa y cuando está terminando el Da Costa el 2006, que vamos fuera del disculpa, mundial. Mira, disculpa, este fue lo que marcó, a ver si lo podemos ver de nuevo. La de Bonini. La de Bonini, ¿no? Sí. La arenga de Bonini. Con audio y todo, pero que es la con audio. Que fue lo que quedó, finalmente, una de las cosas que quedaron de esto, ¿no? Que en el centenario, ¿eh? En el centenario de Uruguay se hace esa arenga. Sí. ¿Quién dirige este documental? Son tres personas, mira, es Ismael Larraín, ¿ya? Juan Ignacio Sabatini y Juan Pablo Salato, bueno. Perdón. Ellos tres, claro, son los directores. Hoy de este. Están jovencitos y los caros, ¿eh? Joven, po. Están empezando este fenómeno. Y esto parte con el último partido de Acosta a cargo de la selección chilena cuando quedamos fuera el 2006, en donde se increpaban los jugadores uno a otro. Mira. Que por ahí, qué motivo de la vida, Freddy, me tocó ver ese partido al lado de la cancha. Ah, lo viste, ¿eh? Porque lo transmitió TVN. Ya. Y estábamos, yo le había dicho a nuestro jefe, a Pablo Ávila, pásame una entrada, yo firmo, pero si es que voy al estadio. Y vimos el partido del borde de la cancha. Tuviste a punto de salir en el documental. Me asomé por atrás. Al lado Bonini. Sí, al lado Bonini para que me pegara un... No, estaba Bonini, todavía estaba Costa. Todavía no llegaba, todavía no llegaba. Entonces él hace, el documental hace la transición. A ver, escucha. Esa, chico. Esa, tío. Bien, muchacho. Venga, ahora si no nos vamos. Suspende la concha a tu hermana. ¡Vamos, carajo! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, papá! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, papá! Que en paz descanse Bonini. Sí, que en paz descanse Bonini, sí. El sueño de todo Chile. Que y además Chile un partido en Uruguay, nada menos, ¿no? Que en el centenario. Fuimos como Uruguay, estuvimos como la para ahí con Uruguay, combo y combo. Y se fundó a dos. Fundó a dos con un gol de sala. Que nos robaron dos partidos en el centenario. Sí. Históricamente, dices tú. No, hemos ganado estos dos partidos, el árbitro... Fue uno de aquellos. Este docu está muy bien tratado. Fíjate que en el sonido, en la postproducción de sonido, la pelota, el sudor, los gritos, las conversaciones, tiene esos detalles. Y tiene el camarín por dentro, porque es siempre un sueño, ¿cachai? Sí. Hay unos documentales increíbles. La intimidad. La intimidad. La cocina. La cocina. Cómo se cocina el partido y todo, ¿no? Hemos visto en el Barcelona o en el Manchester City a Guardiola haciendo instrucciones al equipo en tiempo real. Claro. O ver a Michael Jordan, otro documental grande de deporte que se llama El Último Baile, que está en Netflix, The Last Dance. ¿Cómo ganó ese campeonato clave? Los Chicago Bulls en el básquetbol de los años 90. Que uno dice, ¿cómo está grabado esto? Si un documental de ahora, 12 capítulos, altamente recomendable para ver el tema del team, el equipo, el líder con Mike. Estamos hablando de Jordan, estamos hablando del más grande. Ahí está el entrenador, mira. Claro, esto es muy, muy bueno para los, no solamente para lo que le gusta el básquetbol, sin duda, ¿no? Exacto. Que eso es lo interesante en los documentales, ¿no? No te tiene que gustar el básquetbol para que te guste el documental. Un par de recomendaciones más que nos pueda dar de lo que está de lo que se puede ver en plataforma y para entender este poder que hay detrás del género documental. Mira, tengo uno muy bueno, está el de la Joan Didion, que es la escritora, la intelectual norteamericana, también está en Netflix, que murió hace poquito tiempo atrás, una menuda escritora y que es una cronista que fue capaz de contar la historia de Estados Unidos. Los cronistas gringos, desde el nuevo periodismo, cuando escriben en primera persona, fueron los que han dado el retrato de un país. Y eso nos marcó mucho a nosotros como periodistas, ¿no? Este estilo nos marcó como periodistas. Llamado nuevo periodismo, ahí Norman Mailer, etcétera, ¿no? Ahí está ella, Joan Didion, que es una líder del feminismo, del periodismo, de la forma de retratar la sociedad norteamericana de los 60 a los 70. Fíjate los personajes que aparecen ahí, que son entre los hippies y el movimiento del Black Power. Más, no alcanza. Breslin y Hamblin. Buena. Breslin y Hamblin, que es el deadline. Breslin y Jimmy Breslin, me cuesta pronunciar.
Carlos, porque el profesor es francés, tú sabes que siempre está Jimmy Breslin y Pete Hamill. Bueno. Estos dos personajes son grandes escritores periodistas de los años 60 en los Estados Unidos, y ellos representaron como cronistas el tema, por ejemplo, de los derechos civiles, el segregacionismo, qué sé yo, el tema de la violencia política que existía en los años 60 en Estados Unidos. Este documental está en HBO, y es, yo creo que para los que estudian periodismo o similares, es obligatorio de ver. Total. Yo lo he visto como 10 veces porque me parece muy interesante. ¿En HBO está? Está en HBO. Ah, está, mira, en HBO Max, en este caso, en la aplicación que está disponible ahí. Y Breslin y Hamill, que son amigos, que son competencia, que trabajan juntos en el New York Times o en el Miami Herald, son tipos realmente de una calidad. Perfecto. De una capacidad para contarte la historia que está sucediendo bajo tus narices. Era para tomar nota esto con lápiz. No, dale. Sí. Porque hay cosas que usted no sabe. Nosotros tampoco tenemos idea. Te deseo un muy buen septiembre. Stop. También para usted. Que la empanada venga caldúa. Bien caldúa. Que el borgoñita venga dulcecito. Sí, el tecito, como te sirven aquí a esta hora de la noche. Chao, Rodrigo. Hasta la próxima. Gracias por la sintonía. Como ves, conversaciones necesarias de todos los ángulos sobre este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima. Que esté bien. Oye, ese documental es muy...